Vas a ver la cara que va a poner mi mamá cuando le diga que pase el examen. Se va a aterrar. ¿Aterrar? Sí, porque me va a tener que comprar ese coche que me prometió. ¿Y cuál va a ser? Bueno, no te creas que un coche último modelo de esos que salen en los comerciales. Ella no tiene esa lana. Ay, mira, si tiene cuatro ruedas y jala, ya es ganancia. Ay. Le damos el adiós a las combis el año próximo. Ah, no, eso júralo, ¿eh? Nada de combis. ¿A mí sabes qué me van a dar? No, no sé, ¿qué te van a dar? Unas palmaditas en la espalda. Ay, qué bárbara eres. Ay. Pásale, por favor. Mamá, mami, madre, ya llegué. Uy. ¡Mami! ¡Ya estoy aquí, mami! ¡Ma! ¿No está? Oye, no pongas esa cara. No es ninguna tragedia. Ya volverá. Ya no lo sé. Antes estaba todo el tiempo en casa. Ahora casi nunca la encuentro. Es lógico, ¿no? Me voy a aburrir, ¿cómo lo sé? Nunca le pasó, me esperaba y platicaba, me fui, además íbamos a ir al cine hoy y íbamos a estudiar también. Ay, no sé. ¿Puedo preguntarte de qué viven? Si no quieres, no me contestes. Es pura curiosidad. No, mi padre nos dejó un dinero, no sé cuánto, pero lo suficiente para ir pasando la vida. ¿Murió tu papá? No, mis padres se divorciaron. ¿Y lo ves a él? No, tampoco. Tienes una vida así como que muy misteriosa, ¿no? No, yo no quise tener relación con él, pues por solidaridad a mi mamá. Bueno, ya fue mucho chisme familiar, ¿no? Arturo me preguntó por ti. ¿Lo traes herido? No creo. ¡Derecho! Me sondeó para que te convenciera para que salieras con él. ¿Qué te pasa? Creí que te iba a dar gusto. Me habías dicho que... Oye, no me estás oyendo, ¿verdad? Ay, perdóname, es que estoy en otro mundo. Toma. Irma, desde que llegamos te pasó algo. ¿Qué? ¿Es tan grave que tu mamá no esté aquí? Pues le puedes contar lo del examen cuando regrese. No, es que no me entiendes. No es por lo del examen. Es por otra razón. ¿Cuál? Pues es que anda por ahí de romance. ¿Cómo haces para estar cada día más bonita? Por favor, Arcadio, apenas con esas cosas. Me tratas como a una quinceañera, como a una niña. Para mí eso eres. Sí, una niña de 40 años que es mamá y no está lejos de ser abuela. Bueno, la edad no tiene nada que ver. Estás radiante. Oye, eso de que vas a ser abuela me intrigó. ¿Está por casarse tu hija? No. Bueno, creo que anda coqueteando por ahí, pero todavía no tiene novio. Bueno, ¿y cuándo va a ser el espectacular encuentro con ella? No me hables de eso ahora, que me quitas el hambre. Pero jamás había visto una cosa semejante. ¿Le tienes miedo a tu hija? No, a mi hija no. A su reacción. Es lo mismo. Me da la impresión de que has vivido de espaldas a la realidad. ¿Por qué? Porque no te está pasando nada que no fuera de esperarse. ¿Nunca hablaste con ella sobre la posibilidad de casarte otra vez? Pues no. Una vez hice una broma al respecto y se enfureció. Pero es que una mujer no puede vivir sola porque su hija tiene un capricho. Pues es que... Mira, honestamente, la verdad, esa posibilidad estaba descartada. Yo juraba que no iba a haber otro hombre en mi vida. Absurdo. Bueno, a mí me parecía muy natural hasta que...
apareció el señor Arcadio Zarco y me flechó. Nos flechamos, querida, porque yo me enamoré como un colegial. ¿Y no se te ha pasado? ¿Qué dices? Estoy peor cada día. Acaricio a los niños, le sonrío al dentista, no me enojo en los atorones de tránsito. No, no, estoy mal, muy mal. Te adoro. Tengo la impresión de que este tipo nos está cuidando. Sí, es probable. ¿Por ti? Por tu hija. Por su permiso para casarnos. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Hace mucho que llegaste? Sí, vine con Gisela, que te quería saludar, pero ni modo. Ahora es tan difícil verte. Ay, Irma, por un día que salgo. Además, no me avisaste que venía tu amiga. Pero te dije que tenía el examen y que me venía para acá en cuanto terminara, ¿no? Sí, es cierto. Discúlpame. ¿Y cómo te fue? Pues, ¿de veras te importa? Hija, no digas tonterías. ¡Claro que me importa! No te estuve ayudando a estudiar. Pues pasé. Ya no tendrás que molestar. Me da mucho gusto. Esto hay que ir a celebrarlo, ¿no? Pues no sé si tengas tiempo de hacerlo, como ahora te la pasas todos los días con tu novio. Ese del nombrecito raro. ¿Cómo se llama? Arcadio, y es un buen amigo. Ay, mamá. Amigo que te manda flores con tarjetitas cursis. ¿Y cómo sabes que son cursis? ¿Que las lees? Bueno, solo por pura curiosidad. Pues que sea la última vez. Esta es una falta de respeto que no te voy a tolerar. Yo no leo tu correspondencia. Está bien. Nena. Hija, yo no quiero pelearme contigo porque ahora más que nunca necesito que seamos amigas. ¿Y eso por qué? Pues, porque pues muy pronto tendré que plantearte algo, pues, importante. Pienso casarme. A mí no me plantees nada de eso. Haz lo que tú quieras. Yo no lo voy a aceptar nunca, ¿me entiendes? ¡Nunca! ¡Irma! ¡Irma! Hola. ¿Tienes mucha prisa? Pues sí, un poquito. ¿Te puedo llevar? No, la verdad no quisiera molestar. Te voy a tomar el metro. No, hombre, no. Aquí adelante tengo la carcacha. Ven. ¿Sabes? Te andaba buscando para invitarte. ¿Ya fuiste a la nueva disco? ¿Cuál? ¿Esa que está en Avenida Revolución? Sí, dicen que está de miedo. Si quieres hoy o mañana, pues le llegamos. Mira, Arturo, la verdad es que no quiero hacerme la difícil, pero pues es que tengo todos los problemas del mundo encima y ahora no creo que sea buena compañía para ti. ¿Problemas? ¿Te puedo ayudar? No, muchas gracias. Son de esos problemas, ya sabes, familiares. Pues no se puede meter nadie. Bueno, ¿por qué no me cuentas? Mira, no me da por el chisme, pero quiero ser tu amigo. ¿Amigo? ¿De verdad? Oye, Arturo, ¿por qué no mejor ponemos las cartas sobre la mesa? ¿Por qué no? Mira, me tienes flechado, pero pues no pretendo que caigas rendida a mis pies. Hay que tratarnos, ¿no? A la antigua usanza, ¿no? Pues a la usanza que quieras. Si te gusta, le entramos a la onda de los versos y la serenata. No, 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 para nada. Mira, ahí está mi nave. Ay, me gustas mucho, ¿sabes? Bien, bien, pues eso ya es ganancia, ¿no? Y hasta un día puede que te cuente mis penas, ¿eh? Nos las contamos, yo también tengo toneladas. Y así le entramos a la onda de la telenovela y ese rollo, ¿no? Ven, súbete. Ay, ¿siempre eres tan galante o no, nada más la primera vez? Ah, siempre, súbete. ¿Sí? Soy old fashion. Bueno, si no te gusta, pues... No, no, sí me gusta. Órale. Sí me gusta, gracias. Vámonos. Y esto es nada más el principio.
que las cosas se van a poner peor, José. Pues sí, si tú las dejas. ¿Y qué hago? Pues adelante con tus proyectos. No la tomes en cuenta. Eso es fácil de decir, pero es capaz de irse de la casa. Ay, pues hija mía, que se vaya. Valiente solución. Nada más de pensarlo me da frío y... soy capaz de romper mi relación con él. ¿De verdad? No. La verdad es que lo quiero mucho. Menos mal, porque te iba a decir que si puedes renunciar, es que no lo amas. ¿Sabes? Él se pasa de tolerante y me da consejos, tiempo, no me presiona. Sí, pero no puede esperar eternamente. Me voy a volver loca. Y lo peor es que todo es culpa mía. Bueno, en cierta forma sí. Naturalmente. Yo le hice esa imagen del papá maravilloso, perfecto. Hasta me hice la culpable del divorcio y... ahora el idolito no me deja vivir. Te lo advertí desde hace mucho. Eso de inventar gente y colgarle cualidades, pues tiene su peligro. La niña necesitaba la imagen de un padre. ¡Pamplinas! La niña lo que necesitaba, como lo que necesitan todas las niñas del mundo, es la verdad. En fin, el mal está hecho. ¿Y ahora qué? Pues mira, no sé si yo puedo ayudarte, pero voy a hablar con Irma. ¿De verdad? No sabes lo que te lo voy a agradecer. Irma te adora y como eres la hermana de su padre, si tú apoyas mi matrimonio... ¡Claro que lo apoyo! Hasta voy a ser tu testigo. ¡Ay, por supuesto! Ah, pero algo muy importante. Necesito conocer al mono. No, la verdad no está tan mono. Bueno, el interfeuto, el novio, lo que sea, el que va a ser tu marido. ¿Cómo se llama? Arcadio. Te lo traeré. Arcadio. Ay, ya empieza con un punto en su contra. Vaya nombrecito. Chao. Pues a mí ese nombre sí me gusta. Arcadio. Una mezcla rara de chavo y arcaico. Ay, pero es guapísimo. Ah, bueno, eso ni quien se lo quite. Nada más que aguas, ¿eh? Tiene una famita de seductor gruesa. ¿Será? Pues por de pronto me consta que tiene su propio departamento. Ay, y no es para estudiar, ¿eh, querida? Ay, sí, lo grave es que me está interesando muchísimo. ¿Y a él cómo lo ves? Pues mira, o le hace el cuento muy bien o es muy buena onda, porque le platiqué lo de mi mamá y me entendió muy bien. Y por cierto, ¿cómo va eso? Ay, ni me lo menciones. Nos dimos el gran agarrón el otro día. Sí, me habías dicho. ¿Y luego? Pues ahí quedó. Estamos ahora como momias, pero algo se está cocinando, me late. Ay, pero Irma, si ella se quiere casar, déjala y no seas cargada. Nunca. Entonces todo aquel rollo que me echó de amor sobre mi papá y todas esas cosas, que ya se le pasó, ¿no? Bueno, el amor se acaba, como dice la canción. A mí mi madre no me contó eso. Y ahora se mantiene firme. ¿Y entonces por qué fue el divorcio? Mira, a mí me contaron el cuento ese de que no se entendía bien. Ya sabes qué cuento. Pero mi papá siempre vio por nosotras. Siempre me ha mandado dinero. ¿Y dónde vive? Pues en Europa vive. Viaja mucho, pero me manda regalos cuando es mi cumpleaños. Mamá habla maravillas de él. Entonces no entiendo nada. ¿Se aman y se separan? Rarísimo. ¿Quieres que te diga una cosa? Bueno, es nada más una sospecha, pero... creo que en el fondo hubo un problema de infidelidad. ¿Tu papá, por supuesto? No. De mi madre. No se preocupe por esas reacciones. Son típicas del cuadro que tenemos. Solo si ve que el niño se conduce con demasiada vehemencia, llámeme. Sí, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Laura.
Mi amor. ¿Tenías mucho afuera? Bueno, esperé a que terminaras esta consulta y perdóname por venir a molestarte aquí. ¿Pero qué dices? Me has dado una alegría que no esperaba. Ojalá siempre me sorprendas así. Ay, ese es siempre tuyo. Me pregunto si llegará alguna vez. ¿Siguen los problemas? No, solo lo que ya te conté. La actitud con Irma es tensa, horrible. Parecemos dos enemigas. Mal hecho. No, quiero demostrarle que estoy indignada, enojada. Lo que estás demostrando es que le das mucha beligerancia. Y no debe ser así. ¿Ves qué bueno es tener un psiquiatra particular? Psicólogo. Bueno, señor psicólogo, deme un consejo. ¿Por qué me siento tan triste? Mire usted, hermosa señora. Su problema tiene dos aspectos. Uno es el de una hija malcriada de la que hay que olvidarse. Otro es que tiene a un señor muy enamorado al que hay que tener siempre presente. ¿Sabes? No puedo dejar de pensar en ti. Magnífico. Y para terminar el tratamiento, ¿qué tal una comida en el restaurante del parque? Maravilloso. Nos vemos allá. Y no me agradezca la visita, que he venido a regañarte. Bueno, por lo menos regáñame sentada. Lo tomas a broma, ¿verdad? Y te advierto que esto es muy serio. Tanto que puede cambiar esto nuestra relación. Ay, eso no es verdad, tú me quieres mucho. Sí, pero no estoy dispuesta a querer una tonta. Déjame adivinar, hablaste con mamá. Sí, y entre las cosas que me dijo es que le habían traído un magnífico café colombiano. Sí, es cierto. Ahora estudio bebiendo jarras y jarras de café. Tengo la esperanza de que tú estés de mi lado, tía. ¿Qué te da esa seguridad? ¿Qué eres, hermana de papá? Tu padre es un hombre muy sensato y no le gustan los caprichitos. ¿Qué versión te dio mamá? La correcta. Tu madre no miente. Bueno, ¿la puedo conocer? Sí, es muy simple. Ella se ha enamorado, se quiere casar y tú te portas como un... Como una muchacha que quiere a su padre. Y que además es idiota. ¿Por qué dices eso? Porque no se puede condenar a una persona a la soledad por egoísmo. No es egoísmo, es veneración por el recuerdo de papá. Pues mantén esa veneración tú si se te da la gana. Pero, ¿a cuenta de qué? Obligas a los demás a tener el mismo culto, ¿eh? Pareces de esas fanáticas religiosas. Pues te recuerdo que ese culto a papá, como tú lo llamas, pues lo propició mi mamá. Me lo inculcó desde niña. Y yo se lo agradecí siempre. Pero no lo conviertas ahora en un arma contra ella. Además, actúas de un modo irracional. ¿Cuánto tiempo tienes de no ver a tu padre? No sé, muchos años. Te podrías cruzar con él en la calle y no lo reconocerías. No sabes nada de su vida. Bueno, sé que nos manda dinero, que nos protege y que se interesa por mí. Muy bien, muy bien. Y del otro lado hay un señor que no te agrada. ¿Por qué? Pues porque quiere suplantar a papá. ¡Ay, estás loca! Él no quiere suplantar a nadie. A tu afecto le tienes sin cuidado. Quiere a tu madre y nada más. ¿Por qué lo rechazas, eh? ¿Sabes a qué se dedica? Creo que es psicólogo, algo por el estilo. Y como no lo puedes ver, ¿cómo te inspira tanta repulsión? Tiene que tener todos los defectos del mundo. Debe ser inculto, estúpido, ignorante, patán y sin futuro que ofrecerle a tu madre, ¿verdad? No, yo no sé, no sé nada. Lo he visto solamente un par de veces. Ah, de modo que sin conocerlo, lo rechazas. Vaya, vaya. Y así quieres que yo sea tu aliada, ¿verdad? Ay, tía, entonces... ¿Qué debo hacer, tía? Trátalo. No es tan complicado. Conócelo. Y si le encontramos muchos inconvenientes, entonces sí podemos alegarle a tu madre. Pero ahora, ay, sería ridículo, se reiría de nosotros. Sí, creo que tienes razón.
apúralo. Hazme caso. Ya sabes que tu tía siempre quiere lo mejor para ti. ¿Te lo dijo en serio? Claro, absolutamente. ¿Cómo se puede bromear con eso? Pues sencillamente haciendo que yo vaya y que ella no se presente. Lo hablamos largamente. A ver, despacio. ¿Cómo empezó el asunto? Pues le dije que iba a ser mi cumpleaños y que lamentaba que no estuviéramos juntas para celebrarlo como en otros años. ¿Y? Me preguntó qué planes tenía yo y le dije que había planeado una cena contigo. Y entonces fue cuando me dijo, ¿por qué no lo traes a la casa? Eso es lo que te digo. Eso no quiere decir que las cosas... Espera. Le respondí que ella no quería saber nada de ti. Y entonces me salió con que si me iba yo a casar contigo, necesitaba tratarte y... que sí quería estar en esa cena. No lo puedo creer. Yo que me burlo de los milagros, estoy frente a uno y palpable. No hay tal milagro. Lo que hay... es la intervención de mi cuñada. No la conozco, pero qué mujer más extraordinaria. Siempre nos hemos querido mucho, como hermanas. Sí, pero no dejo de ser un competidor de su hermano. Ella sabe que no hay tal competencia. Bueno, ¿entonces quieres que desembolque mi smoking? ¡No, hombre! No se te ocurre darle aspecto solemne a nada. Irma odia las formalidades. Bueno, pero sí podemos llevar unos buenos vinos franceses para celebrar, ¿no? ¡Claro! Yo haré una cena para chuparse los dedos. ¡Vamos! ¿Más vino, Irma? Sí, gracias. Yo nunca lo había probado. ¿Qué es? Chateaupolet. Te confieso que yo no lo conocía. Me lo recomendaron. Normalmente bebo del Rin. Papá dice que ese es solo para malos bebedores. ¿Cómo lo sabes? ¿No has hablado con tu papá? Bueno, tía Josefina me lo comentó. Pues tiene mucha razón tu papá. Hay vinos muy superiores, pero yo no soy muy conocedor. ¿Te gustó la cena? Pues sí, está deliciosa. Eres una magnífica cocinera. Apuesto que diría lo mismo si no le hubiera gustado. No, te equivocas. Tu madre y yo hemos hecho pacto para decirnos siempre la verdad. ¿De verdad? Ese es un pacto muy peligroso, mamá. ¿Y por qué? Bueno, porque el doctor te puede preguntar cosas del pasado y no siempre son muy agradables. Ni Arcadio ni yo somos niños y sabemos muy bien que tenemos unas vidas llenas de experiencia. ¿Usted, señor, no es celoso? Mucho, pero no de los fantasmas. Bueno, me refiero al pasado. Ay, por cierto, se me estaba olvidando lo más importante de tu cumpleaños. Con mis mejores deseos. Ay, eres... muy gentil, Arcadio. Gracias. Ojalá que te guste. Ay. Ay, es precioso. ¿Puedo verlo, mamá? Ay, mira. Se parece algo a ese antiguo que tienes. El que te regaló papá, ¿te acuerdas? Ya basta, Irma. ¿Qué te propones? ¿Amargarme el cumpleaños? ¿A qué viene esa insistencia a hablar de tu padre para todo? Bueno, tú lo has olvidado, yo no, mamá. Pues ya deja de expresar tus pensamientos, porque es muy poco delicado hacia Arcadio. ¿A usted le molesta que mencione a mi padre, señor? Bueno, en lo más mínimo, pero no es una recurrencia conveniente. Denota falta de seguridad. Ya habló el psicólogo. Bueno, es inevitable, eso es lo que soy. Pues déjeme decirle que pienso que todos los psicólogos son unos farsantes. Estás en todo tu derecho, pero no lo digas por ahí. Pensarán que eres una chica muy ignorante.
Pues no me importa su opinión. Y quiero decirle una cosa. Usted no va a lograr que olvide yo a mi padre jamás, ¿lo oye? ¡Jamás! Vamos, vamos, tranquila. ¿Qué pasa? Sí, me lo pregunto. Estoy apenadísima con él. No digas eso. No ha pasado nada que yo no esperara. Me hizo venir a la cena para decirme en mi cara lo que sentía. Saludable. Los próximos encuentros serán más amables. ¿De verdad lo crees así? Mira, no sé, pero hay que tener esperanzas. ¿Qué vamos a hacer, Arcadio? Disfrutar nuestra cena. Que no consiga su propósito. ¿Te gustó el vino? Me ignoraron. Eso fue como a las 2 de la mañana. Qué mala onda. Aunque te voy a decir que yo hubiera hecho lo mismo. ¿Y yo? Si eso es lo que me da más coraje. Que me ganó de todas, todas. Vas a tener que cambiar de estrategia, ¿eh? No, al demonio la estrategia. Que se casen y que se pudran. Oye, mira, no te me vayas a arrancar. Es una inocente sugestión. ¿Qué tal si tratas de hacer las paces? No, nunca. Además, esto no es de paz o guerra. Es de dignidad. Y yo no voy a aceptar ese tipo en mi casa. ¿Entonces? No sé, es que si mi padre no estuviera en Europa, pues me podría ir a vivir con él, pero... Mira, esa es una buena onda. Lo solucionas todo de un trancazo. Sí, pero no tengo ni idea de dónde se encuentre. Hace negocios por todo el continente. Bueno, alguien tiene que saber dónde vive. ¿Tu mamá? No, ella solo recibe dinero de vez en cuando. Y además, si la tuviera, no me la daría. ¿Y tu tía? Pues sí, la voy a intentar. Es que ahora está muy de parte de mamá. Pues hasta entonces, paciencia. No. No me voy a quedar en esa casa. Voy a buscar en dónde vivir. Oye, tú tienes un departamento, ¿no? Bueno, sí, pero no sé. No te asustes. Ay, no te voy a pedir matrimonio. Pues yo vivo ahí. Mejor. Pues así nos podemos divertir juntos, ¿no? ¿Derecho? Si me das posada, seguro. ¿Cuándo? Mañana pasado, yo te aviso, ¿sí? Órale. ¿Derecho? Sí, derecho. ¿Pero estás loca? Piensa lo que vas a hacer. Con Arturo no vas a lograr nada. Bueno, ¿qué? ¿Le sabes algo o por qué dices eso? Ahí no seas payasa. Tú bien sabes a lo que me refiero. Además, pues piensa tu mamá. Ay, claro que pienso en ella. Pero cuando me vea viviendo con Arturo, vas a ver cómo se siente. ¡Ah, ya me cayó el 20! Lo vas a hacer para que ella se sienta mal, ¿no es cierto? Bueno, algo hay de eso. Pues es una tontería. Tú no vas a evitar que ella se case. Y a ti te ver como en feria. Bueno, no sé, a lo mejor me arreglo bien con Arturo. Si te vas con él así nada más por puntada, pues no te va a tomar en serio. Irma, piénsalo bien. No vayas a hacer algo que pagues muy caro. No, yo lo pensé. Tampoco es tan grave. ¿No? De veras, me pareció un hombre encantador. Ay, me haces muy feliz. No sabes cómo me importaba tu opinión. Me sorprendió, ¿eh? De esos hombres ya no hay, querida. Profesionista, fino, atractivo, considerado. Y se ve que está loco por ti. ¿Tú crees? Ay, hija, esas cosas saltan. Van a ser muy felices, vas a ver. No sé, José. Si todo va tan bien, no sé por qué mi hija se empeña en estropearlo todo. Te juro que no comprendo esa actitud. Pensé que en esa cena se arreglaría todo. Ella lo convirtió en una trampa. Deliberadamente me hizo que lo trajera para insultarlo. Afortunadamente, Arcadio no perdió los estribos. Como te lo dije, se portó como el caballero que es. ¿Vas a tomar café? Ay, desde luego, hijita. ¿Te puedo ofrecer unas galletitas? Me parece perfecto.
¿Laura? Sí. Mira, ve esto. Madre, no puedo tolerar la presencia de otro hombre en la casa. Me voy. Que seas muy feliz. ¿Qué te parece esto? Tu hija va de locura en locura. ¿Qué hago? ¿Qué preguntas? Localizarla. No quisiera hablar a la policía ni hacer algún escándalo. Ay, por supuesto que no, mijita. De seguro está en casa de alguna de sus amigas. En casa de Gisela. ¿Tiene su teléfono? Por supuesto. Pues háblale rápido. ¿Bueno? Sí, soy yo, señora. Qué gusto de oírla. Sí, lo entiendo. Me dejó una carta. Tú debes saber dónde está. Gisela, por favor, es urgente localizarla. No vaya a ser una locura. ¿A ti te dijo algo? Pues, sí, señora. Pensaba irse a vivir con el muchacho. Un pretendiente que tiene, Arturo. Y dime, ¿tienes la dirección? Sí, dime. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es Magdalena 215. Ajá. Sí, 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 sí. Gracias, adiós. ¿Qué pasa? No, nada, es que vas muy rápido. Bueno, voy como tú me lo inspiras. ¿De veras te inspiro algo? Bueno, algo que no sea cama. Claro que sí, pero mira, yo no soy de palabras bonitas. O sea, no les sé hablar a las chavas. Bueno, es que tienes más historia que Egipto. Ay, no hagas caso, son cosas que me inventan. Además, uno tarda en encontrar a su pareja definitiva, ¿no? ¿Y yo soy esa pareja? Bueno... ¿Alguien? No, pero siempre hay amigos que caen aquí a echarse un drink. Bueno, ¿entonces? Ay, no, déjalo que toque, ya se aburrirá. No sabes que me van a estallar los nervios, por favor, ve, abre, córrelos. Córrelos. Dígame. No, es mejor que no te diga nada, porque podría ofenderte. Soy la tía de la niña que tienes aquí. ¿Yo? No, señora, está usted equivocada. Aquí no hay nadie. ¿Prefieres que regrese con la policía? Tía. Niña, se acabó la fiesta. ¡Vámonos! No, pero ¿dónde, tía? ¡Vámonos! ¡Yo voy a vivir aquí, tía! ¡Estás loca! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Hijo! ¿Qué onda? ¿Bueno? Tía, esto no va a evitar nada, tía. No me vas a venir a buscar aquí todas las noches, tía. Lo sé, mijita. Pero vamos a acabar con esta estúpida historia de una vez por todas. ¿Cuál historia, tía? Yo sé mi cuento. Súbete. Ándale, niña, pero adentro. ¿A dónde me vas a llevar a la casa? Métete. No, tía. No, niña. Te voy a llevar a donde adquieras un poco de madurez. Solo unos minutos. Esta es una visita irregular y podré afectarlo. Créame que si no se tratara de algo de mucha importancia, no lo haría, doctor. Está bien, con permiso. Tía, ¿qué hacemos aquí, tía? ¿De qué se trata? Me duele hacerlo, pero vas a conocer a tu padre. ¿Qué? No, mi papá está en Europa, tía. No, por desgracia. Tu padre está aquí adentro. Hace años, muchos años, por el abuso de las drogas, hizo un viaje del que nunca regresó.
Se acabó tu adolescencia color de rosa. A mi papá. Entonces todo el dinero que él mandaba era mentira. No. Tu padre tenía bienes y yo los administro. Mensualmente le entrego las ganancias a tu madre. ¿Pero por qué no me dijeron la verdad? Por esa ridícula manía que tenemos los humanos de ocultar las cosas hasta que ya son inevitables. Yo hubiera comprendido. Claro, pero hazle comprender eso a tu madre. Se supone que así vas a tener una buena imagen de tu padre. Así es la humanidad, querida. Vive rehuyendo una realidad que nunca puede evitar. Y también inventando mentiras que al final del mundo te van a partir el corazón. ¿Tiene alguna posibilidad mi padre de restablecerse? Estará así hasta su muerte. Y ahora, ¿te llevo a casa de tu madre? ¿Con tu romance? No, yo quiero ir con mamá. Solo que no sé qué le voy a decir. ¿Cómo puedo empezar? Si yo estuviera en tu lugar, le preguntaría si no necesita una testigo más para su boda. Vamos, tía, por favor. A continuación, el Chapulín.